Siempre hablamos de la dificultad para internacionalizar el arte español y muchas veces cuando estoy en reuniones institucionales, como el otro día en Barcelona, hablando de un tema de Japón y del año dual, España-Japón y de la presencia de Japón en Cataluña y en España, yo siempre tengo la tendencia a decir que Japón, por ejemplo, ha sabido hacerse presente en Europa, en la cultura europea y en especial en la cultura española, donde hay muchos japonólogos en todas las universidades españolas, ya sea la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Madrid, Salamanca, Valladolid, Sevilla, Granada y Barcelona. Son estas universidades que reúnen, por ejemplo, un conjunto de japonólogos importantes. También ocurre con los sinólogos que hay en España, que son muchos y que muchas veces son invisibles para un público que no está dentro de lo que es la sinología. El Instituto Confucio, con su presencia en España, yo creo que ha hecho mucho también para el idioma, es decir, para el chino, para la enseñanza del chino, pero no tanto para la cultura china. Entonces, en ese sentido, creo que instituciones como la nuestra, como Casa ASE, como otras instituciones, tienen en cierto modo la responsabilidad y el deber de hacer que esta cultura llegue a España, pero al mismo tiempo que seamos capaces también de internacionalizar nuestra cultura. Creo en ese diálogo que propone, de alguna manera, el hacer que otras culturas lleguen aquí y que estas culturas, las nuestras, lleguen allá, es decir, vayan a otra parte. Y esto, realmente, este segundo viaje es el que tiene más dificultad para darse. Y tiene dificultad porque, en primer lugar, hay un problema que yo nombraba esta mañana, es el problema de la traducción, el problema de la comprensión, porque evidentemente la distancia hoy en día ya no es un fenómeno que entorpezca las relaciones entre Oriente y Occidente, sino más bien creo que se trata de un problema de comprensión cultural, es un problema de interlocución y por otra parte es un problema de saber quién es el otro, qué hace el otro, qué quiere el otro, y normalmente esta es una cuestión que pasamos por alto y que no sabemos. Por lo tanto, este diálogo, esta conversación con el otro, en este caso con el otro en China, resulta todavía muy difícil. Y resulta difícil porque no lo conocemos bien y creo que tampoco hacemos todos los esfuerzos que son necesarios para conocerlo. Y creo que China se está acercando más hacia Europa de lo que nosotros nos estamos acercando a China en todos los sentidos, en todos los niveles de actividad y producción. Y por lo tanto, creo que esta presencia de China en España va a ser superior a la que en un futuro vamos a tener nosotros fuera. Aunque quizá podamos evitarlo si adoptamos medidas o estrategias que nos lo permitan. En el caso actual, a mí me ha parecido interesante el poder presentar este vídeo de Miao Xiaochun, Microcosmos, que es un vídeo realizado por el artista en el año 2008. Antes de 2008, en 2006, el artista realiza otra obra que es El último juicio en el ciberespacio. Esta obra es la primera obra que él hace utilizando el software 3D y un equipo de un centenar de personas, de técnicos, que le ayudan a configurar este trabajo. Esto ocurre en 2006, que es cuando él presenta El último juicio, pero ya lleva prácticamente 2 años trabajando, desde 2004 a 2006. El artista, no obstante, tiene una formación académica como pintor, como casi todos los artistas de su generación en China. Es decir, casi todos los artistas en todo momento han tenido esta formación convencional, que es bastante rígida, y creo que por otra parte es una formación que les ha sido bastante útil, aunque después se hayan dedicado a la fotografía o se hayan dedicado a los new media, porque en definitiva la pintura les ha dado una capacidad para trabajar con el espacio, aunque después con la fotografía hayan aprendido también a trabajar con el tiempo y con el vídeo hayan finalmente podido trabajar de una manera bastante más intensa con la imagen en movimiento. Por lo tanto, es decir, creo que esta formación no ha sido un obstáculo para él ni para ninguno de los de su generación, pero también hay que decir que tanto él como otros artistas han buscado salidas, han intentado ir a Occidente a lo largo de su trayectoria. En el caso de un artista como Miao Xiaochun, él se va a Alemania,
él se licencia en Nanjing, en la universidad, se licencia con literatura alemana y también en pintura. De ahí él se va a Kassel, donde hace dos másters seguidos, está 4 años y después regresa a China. Es a raíz de su estancia en Kassel cuando él entra en contacto con el arte occidental de una manera más intensa de lo que había conocido hasta aquel momento. No obstante, él tiene una formación también de historiador del arte a través de estos másters. Como historiador del arte tiene un contacto con la historia, tiene una relación con la historia del arte y de alguna manera cree que para su práctica artística y su producción leer la historia del arte le parece fundamental para poder avanzar hacia el futuro, transformando imágenes que son su referente para todas las obras que él hace en 3D. Antes de esto, prácticamente sus referentes eran los cambios y las transformaciones que estaban ocurriendo en China y por lo tanto sus trabajos ya fotográficos a partir de 1999, cuando él empieza a utilizar la fotografía, son trabajos que abordan la ciudad y abordan la ciudad china porque esta ciudad ya no es la que era. Él es un artista que nace durante la revolución cultural o que vive durante la revolución cultural, que conoce, digamos, todo lo que ocurre en esa etapa y cómo después, a partir de Tiananmen, el arte chino contemporáneo tiene otro desarrollo, un poco antes, un poco después. En su trabajo con las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, tiene también mucho que ver la popularización de la televisión en China. Sin esta popularización, esto es un fenómeno por otra parte que también ocurre en Europa, en Occidente, con otros movimientos, pero en el caso de China es evidente que esta popularización de la televisión es mucho más tardía, hacia los años 80, y por lo tanto, es decir, también todo lo que viene después tiene que ver con este hecho televisión. Miao Chaochun entiende que la historia del arte es una prioridad, que todo está hecho, que la historia del arte con sus imágenes de alguna manera ya han creado una especie de lógica del sentido y que por otra parte él cree que puede, a partir de su lectura y a partir de ciertos referentes, construir nuevas imágenes y por lo tanto a partir de 2004 empieza a trabajar con imágenes que se vinculan con la pintura clásica occidental. En el primer caso, con el juicio final de la Capilla Sixtina, que es cuando él hace el juicio final del ciberespacio. Y esto es una de las obras que de alguna manera ya marcan su trayectoria. Para hacer esta obra, él recurre, por un lado, al dibujo, que nunca abandona, por la herencia que él recibe de la pintura, y por otro lado de la fotografía. Siempre que hace un trabajo en vídeo, en primer lugar utiliza la fotografía, la hace a través también la manipulación, la hace a través de ordenador y no obstante prepara una serie de dibujos. Esto ocurre cuando él hace Microcosmos, que es la obra que se expone hoy en el aljibe. Esta obra, Microcosmos, es una obra central en su trayectoria. Está realizada en el año 2008, es decir, se presenta en 2008, pero se empieza a trabajar en 2006. Son prácticamente 2 años de trabajo con un equipo de técnicos de unas 100 personas y para él, es decir, cuando él explica el proceso y el desarrollo de esta obra, dice que necesita de alguna manera primero entender la obra que él escoge como referente. Esta obra es el juicio, esta obra es el Jardín de las Delicias del Bosco y en base a esta obra él desarrolla primero un políptico de 9 pantallas para la fotografía, es decir, son 9 pantallas de más de 3 metros de alto por más de 1 metro de ancho cada una. Y a partir de este políptico y antes del políptico, él empieza con el dibujo para preparar este vídeo infográfico que es Microcosmos. Microcosmos
mantiene una relación con el Jardín de las Delicias del Bosco. Eso es evidente y también mantiene una relación con todo lo que rodea esta cultura del Bosco. Pero por otra parte, el artista, cuando se le pregunta cuál es esta relación, cuál es el referente, por qué quería utilizar ese marco de relaciones con el Bosco, él dice que es únicamente un referente, un punto de partida, que él no se quiere parecer al Bosco, pero en realidad mantiene una relación. Por un lado, la relación es en base a lo que para él es y significa el Jardín de las Delicias, una visión apocalíptica. Sabemos que el tríptico del Bosco tiene tres partes. La primera, la de la izquierda, es el Jardín del Edén o Paraíso. El cuerpo central es el Jardín de las Delicias y el último es el Infierno. Para él, esta estructura, el número 3, tiene una gran importancia, como el número 3 tiene importancia para los artistas del Alto Renacimiento. Pero para él, el tríptico en realidad pone en juego toda una narrativa de lo que a él le interesa. Es decir, su obra Microcosmos parte del Jardín de las Delicias, del tríptico, no solo de un cuerpo, sino de un tríptico. Y él multiplica este tríptico por tres para hacer fotográficamente esta especie de ¿cómo diría yo?, de panorama que él despliega en el espacio en estos cuerpos que unen entre sí y que parecen casi un biombo. No obstante, para el vídeo que él crea infográficamente, recurre otra vez al tríptico y en realidad este vídeo Microcosmos tiene dos versiones: la versión monocanal, que es la que veremos hoy, y la versión en tres pantallas que están sincronizadas. Pero había un problema elemental. Cuando hablé con el artista para poder hacer el proyecto aquí en el aljibe, para hablar de los derechos, para hablar de la conveniencia o no de hacer y de exponer el tríptico o la versión monocanal, me dijo que era mejor que expusiéramos la versión monocanal. Por la siguiente razón: cuando hice la exposición Beijing Time en Matadero, Madrid, en el año 2010, expusimos la versión en tres pantallas sincrónicas. Él vino a Madrid para poder hacer la instalación, pero fue realmente un problema detrás de otro, con muchos obstáculos. Tuvieron que venir varios técnicos, varios informáticos, para ver cómo podíamos resolver esta sincronía, esta simultaneidad de las pantallas, porque él lo había hecho con un programa que era prácticamente imposible de manejar aquí en España. Entonces, bueno, este fue un gran problema, al final se resolvió, pero él nos tuvo que dejar su ordenador porque no había ningún ordenador. Incluso compramos uno que él nos dijo que quizá funcionaría y no funcionó, y entonces finalmente nos tuvo que dejar su ordenador para que el programa funcionara. En esta ocasión él no podía venir a España, por lo tanto me desaconsejó, porque me dijo: mira, si estoy yo todavía lo podemos resolver, si no estoy yo igual se vuelve a plantear el mismo problema. Él ha intentado resolverlo, porque sé que en cada sitio donde se ha planteado la cuestión para volver a reproducir en tres pantallas, o está él o él lo desaconseja porque no cree que sea conveniente. Por otra parte, en esta versión monocanal también se puede ver todo el vídeo. Lo único que no se ve es que está dividido en un tríptico y que este tríptico tiene una relación con el tríptico del Bosco, y por lo tanto, si no se explica esta relación, se puede perder. Pero el vídeo es exactamente el mismo, se puede ver perfectamente el contenido y por lo tanto no había ningún problema, según él, en que se hiciera la versión monocanal. Esta es la versión que hemos planteado aquí, porque bueno, consideramos que se puede ver perfectamente, y esta mañana hemos hecho las pruebas y hemos visto que funcionaba perfectamente bien. Por lo tanto, espero que también lo veáis vosotros así, porque no había otra solución, ya que él no se podía desplazar en esta ocasión. Está terminando los cursos en la Central Academy of Fine Arts, que es la, digamos, la institución más importante en el mundo de las artes plásticas y visuales de China. Está situada en Pekín, y su vicepresidente es Chu Bing, otro gran artista, un poco más mayor que él, pero con una gran trayectoria, que también se debe a su
digamos, parte de educación en Estados Unidos, donde él estuvo mucho tiempo en Nueva York haciendo su trabajo, hasta que volvió a China y entonces se ingresó en la Academia Central de Bellas Artes de Pekín, donde también está dando clases como Miao Xiaochun. En la Academia Central de Bellas Artes de Pekín están realmente los artistas en este momento, los artistas más importantes que viven en Pekín y que realmente han hecho una aportación a la historia del arte del presente. El videoarte en China se desarrolla, digamos, a partir de las primeras plataformas que van apareciendo. Se relacionan también con las primeras cámaras que los artistas consiguen y de las que hacen uso para poder realizar registros de performances. Esta es una característica muy elemental en términos generales. Yo le decía esta mañana a Nekane que soñaba que le iba a pedir una pizarra para ir poniendo los nombres, porque si yo voy hablando de nombres chinos, y además los pronuncio muy mal, pero no solo los pronuncio mal, sino que es muy difícil también captarlos y retenerlos, ¿no? Pero en fin, algunos de estos nombres son los de aquellos artistas que realmente empiezan a hacer uso de la cámara, quieren grabar sus performances y entonces empiezan a hacer uso de las cámaras para este objetivo, es decir, para poder después enseñar estas acciones que normalmente pertenecen a lo que en Occidente había sido las experiencias del body art. Y por lo tanto son experiencias muy interesantes, son otro tipo de experiencias, muchas de ellas en las que los artistas llevan al límite, es decir, llevan al límite lo que ellos pueden hacer con su propio cuerpo y que después graban. Por ejemplo, es decir, las performances de Zhang Huang, que se encerraban en unas letrinas llenas de moscas y de mosquitos, desnudo, y había una cámara que lo estaba grabando durante todas las horas que estaba ahí dentro. Hay muchísimos ejemplos donde se muestra, es decir, lo que estaba pasando en aquel momento y cómo el trabajo con el cuerpo de algunos artistas que habían sido formados académicamente como pintores era una manera de responder y de negar para poder avanzar en otro sentido y en otra dirección. No obstante, hay grandes pintores chinos en el día de hoy que siguen haciendo un tipo de trabajo que realmente es aceptado internacionalmente y que es el trabajo más cotizado en todo el mercado internacional del arte, como os podrían explicar Southwest y Christie's, que desde hace unos años están en Hong Kong, porque su mercado ya no es Estados Unidos ni Latinoamérica, sino realmente el mercado está ahora mismo en Hong Kong. Y la pintura china de los grandes artistas actualmente chinos son los que, o la pintura es la que más cotiza en el mercado del arte actualmente. Pero dicho esto, es decir, estos artistas, que hay unos artistas que siguen siendo pintores, pero que también han evolucionado y han desarrollado la pintura hacia otra dirección, que aquella dirección que en principio se pensaba que tenía que ser la correcta, que tenía que ser la que correspondía a un pintor chino convencional, clásico o moderno, y aquellos artistas que han ido transformando su práctica artística a través de la fotografía. La fotografía también ha sido un medio muy importante, antes que el vídeo, para transformar el arte chino contemporáneo. En 2007, cuando fundamos la delegación de Casa Asia Madrid, hice una exposición de fotografía contemporánea china con la obra de 6 artistas chinos, que eran en aquel momento artistas como Yang Hudong, que ahora mismo es uno de los artistas o videoartistas más importantes de la generación actual. Artistas como Wang Gongqing, también, que estaba en esta exposición, Liu Wei, es decir, artistas, Liu Cheng, artistas que de todas maneras han avanzado, unos a través del campo de la fotografía y otros que de la fotografía han pasado al vídeo o que siguen contemporizando el vídeo y la fotografía. La contextualización del videoarte en China no es fácil, es decir, yo había traído muchos vídeos para empezar a enseñar los fragmentos, pero esta mañana cuando estábamos ensayando los vídeos, viendo cómo los iba a incorporar,
me he dado cuenta de que era un exceso y que no convenía tampoco que aquí estuviera enseñando fragmento tras fragmento con distintos nombres, porque casi el material que he traído era para un seminario que duraría una semana. Y finalmente he pensado que me voy a poner un solo ejemplo para dedicarme más a Miao Chiaochun, que es el artista realmente que hoy se podrá ver. No obstante, cuando hablo de Miao Chiaochun no es que me quiera limitar a Miao Chiaochun, pero sí decir que Miao Chiaochun es uno de los artistas hoy en día más importantes en arte electrónico en China. También detrás, junto con él y quizá un poco antes con él, está Zhang Peili, que es uno de los artistas clásicos, uno de los que empieza a trabajar con el vídeo a finales de los 80 y que a principios de los 90 empieza a hacer un tipo de experimento con el vídeo muy interesante y sigue haciéndolo hoy en día. Ha hecho varias exposiciones, he visto varias exposiciones suyas en China y fuera de China, y es uno de los artistas realmente que también cuando se habla de arte electrónico en China se habla de él como un precursor, pero también como uno de los artistas actuales que está llevando el vídeo hacia adelante y que de alguna manera es uno de los que también ha creído que con el vídeo las narrativas del campo que se podían hacer a través de las artes visuales se ampliaban o ampliaban, digamos, la contextualización de la producción artística actual. Este es el caso, por ejemplo, también de Song Dong. Song Dong es otro artista que ha trabajado mucho la instalación, que ha hecho varios paisajes, que ha trabajado la ciudad, y uno de los trabajos más interesantes de este artista es Eating Landscapes, comiendo paisajes. Él hizo en la Fundación Miró hace unos años una instalación que se llamaba Eating the City. Fue una instalación gigantesca. Yo le hice una entrevista delante de la instalación, que consistía en hacer una ciudad en una maqueta. Era una ciudad hecha con galletas, y en la inauguración la gente se tiraba encima de la ciudad y se comía todas las galletas. Esto ocurrió realmente, es decir, la gente arrasó la ciudad de las galletas y se lo comieron todo. Pero bueno, quedó una ciudad en ruinas, que era lo que él quería. Este artista también tiene también ha hecho bastante vídeo, y uno de los vídeos es un paisaje helado que consiste en hielo, como si estuviera en una pescadería, y en el hielo él pone, solo deja salir las cabezas de los peces, ¿no? Y estas cabezas son como las montañas. Son las montañas, en algún pez le sale un poco de musgo y es como si saliera un árbol de la punta de la boca del pez. Entonces hay unas personas que están con los típicos palillos chinos intentando coger pedazos de la montaña que se van comiendo. Y es muy interesante porque él ha trabajado esto, pero bueno, en su caso el vídeo ha tenido esta aplicación. Hay muchos tipos de vídeo, hay artistas que han utilizado el vídeo para tener un discurso más político, otros artistas que han utilizado el vídeo para hacer, digamos, una proyección de su lectura de la historia del arte, como es el caso de Miao Chiaochun y de esta obra Microcosmos, que vamos a ver hoy, esta noche. Y yo que también quería comentar que en el Jardín de las Delicias el artista ve un apocalipsis, y este apocalipsis es lo que él cree que puede transponer, hacer esta transposición y llevarla al día de hoy. Y es por eso que en su vídeo también el sentido apocalíptico de la tragedia actual es, digamos, una, yo diría, central en toda esta narrativa que él elabora, una narrativa de espacio y tiempo muy rápida y que de alguna manera va mostrando cómo el mundo nace, renace, se destruye continuamente. También es cierto que de alguna manera él opone al, digamos, al Jardín de las Delicias del Bosco, que pertenece al mundo occidental y pertenece también a un mundo de la cristiandad, él opone, digamos, una visión más oriental, una visión más taoísta del uno en el todo. Esto lo digo porque en Microcosmos hay un solo cuerpo, hay una sola figura, que es la figura del artista.
y esta figura se multiplica infinitamente. Es como una especie de andrógino, pero este andrógino al final es como un cíborg, y este cíborg finalmente actúa como una máquina. Y ahora bien, él lo que nos cuenta a través de ese cíborg, de esta destrucción y de este cuerpo, nos cuenta la unión del uno y el todo. Esto realmente forma parte de este, del budismo y del taoísmo, es decir, el cuerpo forma parte del todo, del universo, a diferencia de esta dualidad que para el cristianismo existe entre cuerpo y alma, entre cuerpo y espíritu. Y por lo tanto, él lo que hace es, de alguna manera, oponer esta visión, pero hacerla dialogar, hacer dialogar su visión y la visión del Bosco. Por esto él, cuando a veces se le pregunta, pero usted qué diálogo quiere mantener con el Bosco, usted cree que el Bosco le ha inspirado, porque el Bosco, no, él dice, no me inspira el Bosco, yo creo que es una pintura muy interesante por este motivo, por este otro, y creo que a mí, por lo menos, me ha enseñado a componer, a hacer una composición en la cual yo puedo de alguna manera también reflejar este sentido apocalíptico de la existencia, del mundo actual. Y en este sentido él dice también, si estos cuerpos parecen cíborgs es porque hoy, apretando un botón en una guerra nuclear, podemos llegar a la destrucción total. Entonces se mezclan varios registros, se mezcla el registro del budismo y el taoísmo, pero también este otro registro que es el de nacer, renacer, morir, nacer, y este otro registro que es la destrucción del mundo, la destrucción total del mundo. Y es algo que está muy presente en toda su obra, como lo está en la obra que veremos después, que es la obra que tenéis aquí delante, que se llama Restart. Restart es una palabra que utiliza para hablar de restauración, restoring, re-exploring, remaking, es decir, es una palabra que él utiliza para poder referirse a ese rehacer, recomponer o volver a hacer, ¿no? Y aquí él también se inspira, en cierto modo, en el triunfo de la muerte de Peter Bruegel. Es decir, es otra lectura de la historia del arte. Hay muchas obras clásicas que le inspiran también en otros trabajos, como en Desillusion, Desilusión, que también no lo vamos a pasar hoy. Hoy me voy a limitar a pasar este trabajo porque creo que es muy interesante y es un trabajo que se puede relacionar muy bien con lo que vamos a ver después abajo, Microcosmos, y por lo tanto me ha parecido que era mejor limitarme a una sola producción y no intentar pasar muchas producciones. Quería deciros que yo conozco a Miao Chaochun en Pekín hace años, cuando él todavía no había hecho este vídeo. Él estaba trabajando en fotografía y hacía este tipo de fotografía sobre la ciudad, explorando la ciudad, reconociendo la ciudad. Y después nos volvemos a ver justo cuando él presenta Microcosmos en la Galería Arario de Pekín, que es como un centro de arte. Y allí nos conocemos, nos vemos con el que había sido comisario de su obra y de la exposición. En la exposición él mostraba todos los dibujos, mostraba el políptico de 9 pantallas, mostraba, es decir, todo el trabajo, todo el proceso de trabajo para que el público pudiera ver cómo había llegado a realizar ese vídeo, cómo había podido llegar a realizar Microcosmos. Y estuvimos, pasamos la tarde hablando con el comisario, que yo conocía de hacía muchos años, y con él, hablando de esta obra. Yo le hacía preguntas porque a mí me había sorprendido mucho este trabajo y sobre todo la relación con el Jardín de las Delicias del Bosco, porque tampoco es un hecho que se dé todos los días.